Saludos amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. No estamos en vivo, no, esto es un programa grabado. La costumbre de decir que es en vivo se me zafó, pero no, estamos aquí en Bonita Radio en el estudio Guiguito Otero. Yo soy Rodrigo Otero Goico y como siempre a las 6 de la tarde, Más de una Milla, por aquí por Bonita Radio. Gracias a todos y todas por estar con nosotros. Estamos, recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí pueden acceder todo nuestro contenido. Además pueden hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Recuerden que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, rápido y fácil la donación. Pueden hacer enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 1940-00, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio y nuestro canal de YouTube 24/7, como dice Carmen Anita Acevedo. Ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, nos puede escuchar como podcast a través de iVoox, iTunes y Spotify. Gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Cero Gandía, que están con nosotros aquí en Bonita Radio siempre. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista súper importante. Vamos a hablar hoy con un joven que acaban de nombrar dirigente en propiedad de un equipo de NCAA en la División 3, Damon College, en Nueva York. Y vamos a estar hablando con él porque además del logro que este joven ha obtenido, no solamente ahora como dirigente, sino como jugador, como atleta, que lo llevó, el deporte lo ha llevado de la mano a donde está hoy en día, dirigiendo un equipo femenino de la NCAA. Pero Eli Emanuel, con quien vamos a estar hablando hoy, es uno de muchos otros puertorriqueños y puertorriqueñas que ya están dentro de la NCAA dirigiendo. Y vamos a estar conversando con él, así es que, sin más preámbulo, señor Eli Emanuel Irizarri Párez, bienvenido a Bonita Radio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, gracias. Seguro que sí, hermano mío. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con felicitarlo porque a mí me parece que el hecho de que lo hayan nombrado usted, déjeme arreglar aquí un poquito que lo hayan nombrado usted dirigente, se une, bueno, ya tú estabas dentro del programa de Damon College, usted no llegó como dirigente directo, usted fue ahí educándose en la profesión, en la institución, y lo nombraron en propiedad. Pero yo quiero hablar contigo, Eli Emanuel, de tu trayectoria en el deporte del voleibol o en el deporte en general. Así es que, adelante, hermano. ¿Cómo empezaste tú en los deportes? Yo empecé a una temprana edad con el voleibol. Yo empecé a jugar como a los 7 o los 8 años en Puerto Rico. Yo me nací y crié en Puerto Rico y tuve la dicha de tener poder jugar debajo de los mejores coaches que yo considero en la edad temprana de la juventud en Puerto Rico. Me coachó César Muñiz, Papolito López, me coachó Vitín Vázquez, también tuve a Dewey Zaya, tuve a Fernán Rivera, tuve a varios coaches, a Henry Rivera también en la escuela, pero tuve a otros coaches también que tuvieron mucho impacto en mí cuando yo estaba creciendo en el deporte y creciendo también, que cada vez que practicaba y jugaba y los años pasaban, o sea, tenía un mayor respeto y un amor, que seguía creciendo hacia el deporte. Y cuando terminé de high school, que tuve la oportunidad de jugar colegial, que jugué en el Springfield College, fueron de los mejores 4 años en mi carrera colegial como atleta. Y entonces ese amor al deporte nunca murió, y especialmente como coach, fue cuando terminé como atleta y empezando como coach, esa transición que me di cuenta que era algo que quería hacer por el resto de mi vida. Así que ahora mismo estoy aquí
en esta nueva oportunidad empezando. Ok, yo quiero ahora unir algunas cosas. Ya establecimos de que tú eres un atleta hecho en Puerto Rico. O sea, que tú eres un pupilo de puertorriqueños, un puertorriqueño que se desarrolló en el deporte de voleibol aquí en Puerto Rico, en el proyecto deportivo puertorriqueño, y que fuiste a Estados Unidos a jugar, bueno, a estudiar a la Universidad de Springfield en Massachusetts. Pero yo quiero entonces hacer un perfil de Elí ahora mismo. Miren, Elí Emanuel Irizarri Párez, de Bayamón, ¿verdad? Sí, bueno, cuando estábamos viviendo en Puerto Rico, mayormente estuvimos viviendo en Río Piedra. Okay. Y eso fue hasta que nos mudamos para los Estados Unidos. Y entonces que papi se quedó en Puerto Rico y mis papás eran sus papás eran de Bayamón, mis abuelos. Y entonces él se mudó para Bayamón y estuvo viviendo estos últimos años, estuvo varios años viviendo ahí en Bayamón con mi madrastra. Okay. Y finalmente se mudaron para Ponce. Así que en Puerto Rico mayormente estuve en Río Piedra, pero también tuve varios años que papi estaba viviendo en Bayamón. Pues ahí está. Tú eres el noveno dirigente que en la Universidad de Damon College ¿cómo se dice? Amherst, New York. Correcto. Noveno dirigente en propiedad del programa femenino de voleibol. Tú fuiste asistente por los pasados dos temporadas de la dirigente Stephanie Albano, que estuvo por 6 años en el programa, y ella se retira y ahora asumió un rol más administrativo dentro del mismo programa, ¿verdad, Eli? Sí, correcto. Ella se quedó como asistente de la directora atlética, o como uno de ellos, y entonces está trabajando más con los con el departamento atlético. No, okay. No es que está todavía, no es que tiene conexión con el equipo, sino está trabajando con el departamento atlético. Así que ahora ya no es coach, ahora ya es más como empleada de oficina del departamento. Ese es su enfoque. Ok, y durante ese tiempo que tú estuviste de asistente, el equipo en la conferencia de la costa este de Estados Unidos fueron campeonatos de la temporada regular del torneo en sí, fueron a los campeonatos regionales del este de la NCAA y fueron el Elite 8, el Elite 8. Cuéntame de esa experiencia como asistente antes de asumir el rol de dirigente en propiedad. Claro, fue una experiencia inolvidable. El primer año que yo llegué ahí, que llegué a Damon, fue en el 2020. Okay. Así que ese año del 2020 al 2021, el equipo de las nenas no tuvo una temporada por el COVID. Okay. Así que lo único que hacíamos era practicar. Empezamos practicando como posicionales en grupos pequeños y después poco a poco la escuela nos fue dejando traer a más nenas en el gimnasio para poder eventualmente practicar como el equipo completo. Pero así que ese primer año no tuve mucha experiencia en términos de coach durante los juegos. Fue más como en las prácticas. Okay. Y poder tener esta experiencia este último año donde tuvimos una temporada normal, una temporada completa, definitivamente me ayudó un montón. Pudimos, como usted dijo, ganamos la temporada regular, ganamos la conferencia, ganamos nuestra región y tuvimos la oportunidad de ir al Elite Eight, que fue de la experiencia más grande que hemos cumplido, que ese fue el gol como equipo, la meta como equipo desde el principio. ¿Sabes? Y poder ver que el equipo progresó y pudimos seguir ganando y mejorando a través de toda la temporada. Y como dicen, poder estar jugando a nuestro tope en el mejor momento, en el momento que importaba, de verdad. Así que este paso de año fue una experiencia inolvidable que me ayudó a formarme y crecer y madurar como dirigente, y prepararme para este nuevo rol. Excelente. Vamos a hablar un segundo del proceso donde te nombran dirigente en propiedad. La dirigente, como dijimos ahorita, Stephanie Albano, estuvo por 6 años frente al programa femenino de voleibol.
ella se retira y la universidad entonces te hace el acercamiento para que asumas el rol de dirigente en propiedad del equipo. Pero tú dijiste en una entrevista algo bien interesante y yo quisiera que tú nos pusieras eso en contexto. Tú dijiste que tú, por ser puertorriqueño, influyó en la decisión de la universidad de ofrecerte el puesto. ¿Por qué tú mencionas que el ser puertorriqueño o qué le da a la universidad el que tú seas puertorriqueño un beneficio a esa decisión? Nos da más diversidad como universidad. Puedo exponer la universidad en otras regiones, en otras partes que no mucha gente conoce. Puedo compartir el programa, la escuela con los puertorriqueños. O sea, yo no sé cuánta gente hoy en día conoce de nuestra escuela. O sea, no es que nosotros seamos una escuela potente en términos de atlética, pero estamos llegando en todos los deportes en nuestra escuela, ¿sabes? Son mayormente están en el tope de la región. Pero entonces siendo puertorriqueño me da la oportunidad de poder expandir mi reclutamiento, de poder expandir mis conexiones, de poder poner el nombre del colegio y del programa de voleibol en otras partes, como dije, que no se han escuchado. Y entonces puedo usar, o sea, como puertorriqueño, decir que yo soy de Puerto Rico, mientras estoy aquí en los Estados Unidos, pero también cuando esté allá en Puerto Rico visitando y eso, poder decir lo mismo, o sea, viceversa, que yo estoy trabajando, que yo estoy corriendo, coachando el programa Endemen College, ¿sabes? Y poder hablarle a la gente, a los atletas, a los padres, a los amigos, de nuestra escuela también. Así que algo que siendo puertorriqueño, o sea, me da la oportunidad de estar en algunos lugares que otros coches no han estado y poder hablar de la escuela, como dije. Qué interesante. Yo te pregunto, Eli, ¿tú has notado que las universidades, los programas atléticos, tienen un foco mirando hacia el talento que pueden reclutar en Puerto Rico? ¿Es algo que se discute en ese ambiente, en esa comunidad deportiva en Estados Unidos del NCAA, por lo menos en la región donde tú estás? Sí, claro. En la región que yo estoy, hay muchas puertorriqueñas que juegan en nuestra región. Fíjate, en otras escuelas, en nuestro programa no hemos tenido la oportunidad de tener puertorriqueñas, y eso es algo que yo quiero cambiar. Quiero poder tener atletas puertorriqueñas que tengan esa experiencia de venir a nuestra escuela, y estudiar, pero también ser atletas del programa y unirse al programa de voleibol para darle esa experiencia atlética, o sea, colegial atlética que otras puertorriqueñas han tenido en nuestra región. Y ¿sabe? Y esa oportunidad nada más se puede dar si yo estoy allá afuera y estoy exponiendo el programa, exponiendo la escuela y poniéndonos al frente de las atletas puertorriqueñas también. Así que al final del día todo tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y cómo estoy exponiendo el programa. A mí me parece súper súper interesante cómo ha habido un aumento, yo diría, de momento hay varios dirigentes puertorriqueños que están trabajando en la NCAA. Miren, por ejemplo, Fernando Morales, que está también dirigiendo la selección nacional femenina. Fernando está en Evansville University. Está Héctor Reyes también en American International College. Manolo Concepción, que realmente fue el que reclutó a Fernando y a Héctor en Evansville University en Indiana, también fue el fundador del programa. Hoy en día está en Eastern Illinois. Está Melissa Ravel, que es asistente de Fernando. Jesús Echevarría, asistente también de Fernando. Está José Queno Gándara en Miami University. Y también está alguien que tú conoces muy bien, este joven que está por ahí, el señor Eli Gabriel. También Irizarry Paredes, asistente graduado de la Universidad Lewis en Chicago. O sea, esto corre en la sangre, Eli. También tu hermana fue jugadora, también fue técnica en la NCAA. Háblanos de cómo influye, cuál fue la influencia que los hace a ustedes tener una vocación de educadores y de dirigentes, y cuál es la espina, en qué momento tú dijiste, yo voy a hacer esto.
Claro, bueno, para empezar, hay muchos puertorriqueños también que faltan en esa Sí, lista. lo sé. No solamente en el voleibol, pero en otros deportes. En el voleibol, está Juanchi Figueroa en California, que ha hecho un excelente trabajo con el programa de él. Pero cuando tiene que ver con como atleta, y cuando yo tuve la dicha, o cuando yo decidí que yo quería ser entrenador, fue cuando mi momento en Springfield, cuando yo estaba jugando, yo estaba pensando de la oportunidad, si quería empezar a coachar o si quería hacer otra carrera con mi vida. Entonces, o sea, yo en verdad que en esos 4 años yo apenas hice algún tipo de coachar. Yo lo que trabajaba eran los campamentos en la universidad de voleibol. Y entonces poder estar debajo del mando del coach Charlie Sullivan, que es de los mejores entrenadores en el voleibol, que el voleibol ha tenido, él ha creado un powerhouse allá Sí, en Springfield, una dinastía. ganando una dinastía, ganando muchos, muchos, muchos campeonatos. Entonces, una vez yo me gradué de ahí, yo tuve, bueno, cuando estaba jugando ahí, tuve unos excelentes 4 años como jugador, pero también fueron 4 años que me ayudaron a mí crecer como persona. Y entonces, una vez me gradué, que empecé a trabajar, tuve un trabajito ahí, como el primer año de estar fuera de la universidad, estaba trabajando como un reclutador, para una compañía de ventas. Estaba como reclutador con doctores, o sea, con doctores que viajan, para el trabajo a través de los Estados Unidos. Entonces, mientras estaba ese año trabajando desde el 2019, desde el verano 2019 hasta el verano 2020, me di cuenta que yo extrañaba el voleibol demasiado, y que y siempre me encontraba, a través de ese año completo, siempre me encontraba, pensando en voleibol, buscando cosas de voleibol, pero también buscando oportunidades para poder re regresar al deporte. Y entonces sabía que, o sea, que yo no iba a jugar otra vez, que no iba a jugar más. Y entonces empecé a buscar oportunidades que podía empezar a asistir, como coach, como entrenador, en diferentes universidades. Y entonces, mientras estaba en ese proceso, me empecé a encontrarle el amor más al deporte como entrenador, y poder estar conectado al deporte, pero ahora en un rol diferente, como entrenador. Y entonces, en ese momento también empecé a coachar en un club que un amigo mío en Massachusetts, y yo empezamos, que yo lo ayudé a él a empezar el club, un club de nenas. Y entonces ahí, mientras estaba coachando con ese club, estaba coachando con mi amigo, me di cuenta que de verdad quería empezar a coachar otra vez, o que quería empezar a coachar, y sabía que quería que me quería ir en la ruta colegial. Y entonces ahí fue que empecé de verdad a buscar oportunidades donde podía, ir a universidades ahí a entrenar, o sea, como head coach o como asistente. Y entonces ahí fue que, o sea, de verdad dije que, o sea, yo me quiero dedicar a esto por el resto de mi carrera, por el resto de mi vida. Y entonces ahí fue que otra vez empecé a buscar, y seguí buscando y encontré a Damon. Y entonces, mi primer año aquí, esa fue la estampa que dije: esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y entonces, incluyendo este año pasado, o sea, que fue algo que me clarificó de verdad, y que pude decir que yo amo esta carrera, y que esto es lo que yo y esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y entonces, así que aquí estoy. ¿Sabe? Todo tiene su camino en esta vida, y en este proyecto que yo estoy ahora mismo. No hay nada más gratificante, bueno, una de las cosas más gratificantes que tiene la vida es tú identificar lo que tú vas a hacer el resto de tu vida. Que tú puedas identificarte como yo soy, yo en mi caso, por ejemplo, que fue más tarde, yo quiero ser periodista deportivo, yo quiero ser una voz del deporte en Puerto Rico y promover el proyecto deportivo a través del micrófono.
Lo mismo es cuando tú a tu momento dices, yo quiero ser dirigente de voleibol a nivel colegial. Y no hay nada más gratificante que tú saber lo que tú eres y el resto de tu vida. Así que en ese sentido yo te felicito, te he felicitado varias veces porque realmente hablar con un joven de 25 años como tú, que está a cargo de un programa de voleibol y tiene en la mano la oportunidad de hacer, de dejar no solamente de crecer profesionalmente, sino dejar una huella. Una huella en un programa, una huella en el deporte puertorriqueño como uno de sus hijos que fue y tuvo éxito allá. Así que por eso y muchas otras cosas te felicito. Quiero hablar contigo un momento de tu carrera allí en Springfield con el Coach Sullivan. Cuatro apariciones seguidas al Final Four, división en Final Four, campeonato en el 2017 y 2018. Esto, como bien dijiste, esto es una dinastía que el Coach Sullivan ha hecho. En Springfield, Massachusetts. Esta universidad ahora mismo es una marca del voleibol particularmente. ¿Cuál fue la influencia que tuvo Charlie Sullivan en ti? Esto lo quiero enlazar, Eli. En Puerto Rico están habiendo manifestaciones en las últimas semanas, particularmente del magisterio, que son los maestros, maestras, las educadoras y educadores del país, que están pues luchando por más mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Pero uno tiene que reconocer, yo creo que todos nosotros tenemos, y esta foto que está en pantalla es una de esas, tú hablando con tu coach, y los coaches son más que coaches, son educadores no solamente del juego, son educadores de académicos también y son educadores de vida. Yo, por ejemplo, la relación más estrecha que yo tengo con un educador mío fue mi coach de baloncesto de escuela superior, el señor Santiago Chago Nieves, y yo lo he dicho aquí varias veces, y es una de las relaciones que yo más atesoro porque además de Chago tuve otros, pero la huella que deja en nosotros es importante. ¿Cuál es la influencia y esa huella que dejó el Coach Sullivan en ti y que te ha motivado y que te ha llevado a donde tú estás hoy? En ese programa, o sea, en los últimos como 10 o 13 años han ganado 7 o 8 campeonatos. O sea, así que ganar en ese programa es grande. O sea, siempre el programa siempre está en alta expectativa, siempre está jugando a un alto nivel de los niveles más altos en toda la división 3, pero también en división 2 también, y en división 1 porque constantemente están jugando contra esos equipos y ganando esos juegos también. Así que no es que solamente es una dinastía en división 3 de los mejores programas en todo en el voleibol de hombres en Estados Unidos. Pero para mí, lo más importante que yo pude sacar mientras estuve ahí, además de atleta, de la parte técnica, y poder haber sido un contribuyente verdadero al programa como jugador. Y a lo que me refiero es diciendo que yo estuve los 4 años que estuve ahí en la escuela y en el programa, que yo fui un jugador que siempre estaba en la cancha jugando los 4 años, desde el primer año que llegué hasta mi último año. Pero para mí lo más importante fue en una reunión que tuvimos como equipo, que el coach Sullivan nos está hablando de subir, reclutando, pero también como entrenador. Y él nos dijo que para él lo más importante es que los atletas que pasan por el programa salgan del programa siendo mejores humanos de lo que entra, o sea, que el deporte viene después. Que lo más importante para él es que, como dije, es que los atletas se puedan formar como mejores seres humanos, que cuando se gradúen y se vayan del programa, que ellos sean parte, que sean mejores humanos en la sociedad. Y, o sea, y esa reunión, esas palabras, cuando nosotros, cuando pasó en ese momento, a mí todavía, o sea, yo me recuerdo como si esa conversación la hubiéramos tenido ayer. O sea, y eso es algo que siempre se ha quedado conmigo. Y eso es algo que, o sea, uno de mis goles también como entrenador no es solamente ayudar a los atletas en el deporte, sino más,
más grande para mí es poder ayudarlos en la vida, para que cuando terminen, ¿sabes? Puedan decir que tuvieron una experiencia inolvidable en el programa, no solamente como atleta, pero que pudieron crecer como humanos en la vida, y que el deporte, el voleibol y que el programa y que yo los pude ayudar a formarse a lo que son hoy en día o lo que van a hacer en el futuro. Yo tuve hace unas semanas una entrevista con el coach de baloncesto y director del Programa de Desarrollo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico Juvenil, Ángel López Panelli, que es un coach que tiene una trayectoria increíble. Y una de las cosas que él dijo de este nuevo programa de desarrollo, Eli, es: hay un porciento bien bajo de los atletas que entran a los programas de cualquier deporte que se dedican eventualmente profesionalmente al deporte o juegan a nivel nacional. La responsabilidad del programa o de cualquier programa deportivo como el que tú ahora diriges en Damon College es asegurarse de los que no llegan sean mejores seres humanos, como bien tu coach Sullivan inculcó en ti. Y los otros coaches, yo no estoy, o sea, hay otros coaches que, como tú dijiste al principio, que tú fuiste dirigido y fuiste educado por ellos. Así que el rol como educador, como una persona que tiene la oportunidad de dejar una huella real en un ser humano, es una oportunidad extraordinaria que yo creo que tú, aún siendo un joven, tienes bien claro. Y yo estoy bien, bien entusiasmado de ver no solamente lo que tú vas a hacer, sino todos los otros coaches puertorriqueños que están llevando el nombre a esa institución de la NCAA, que ahora pues se convierte, ahora está un poco más divertida para los atletas, porque tienen la oportunidad ahora de hacer dinero. ¿Eso en la universidad de ustedes ha tenido algún impacto? ¿Conoces a algún atleta que está pues beneficiando de su posición para hacer dinero? Porque ahora justamente lo pueden hacer. Claro, sí, que en nuestra universidad no hemos tenido algún atleta que yo he Ok. escuchado que ha tenido alguna oferta a través de cierta compañía, que sea una oferta lucrativa. De lo que sí sé es que hemos tenido atletas que han tenido acercamiento. Okay. Pero además de eso, como tú dijiste, nuestra universidad, nuestro programa, no es más como un programa que es para profesionales en el deporte. Así que los contratos, o sea, son contratitos pequeños, que ellos salen y tratan de buscar con una compañía grande, o sea, que ellos son fanáticos y que quieren ser financiados por ellos, o si no son compañías más o menos, o restaurantes, compañías, tiendas, cosas así de aquí, de nuestra ciudad, que lo Okay. encuentran y que le hacen el acercamiento. Pero que yo sepa, así directamente no hemos tenido algún atleta en nuestra escuela. No, no solamente en el programa de voleibol de mujeres, pero en el departamento atlético, que han tenido algún acercamiento que tiene que ver con un contrato que va a ser sumamente lucrativo para ellos o para otra gente. Todo ha sido pequeño. Interesantísimo eso, y todavía está. Todavía está como crudo el sistema, eventualmente se va a organizar mejor, pero a mí me parece que el NCAA, que hace billones y billones de dólares a nombre de los atletas, pues que repartan, si se reparte un bizcocho, pues a mí me parece extraordinario. Vamos a hablar por último de tus planes con el equipo. ¿Cuándo empieza la temporada? ¿Cuáles son los planes tuyos, las metas que tienes con el equipo ahora entrando a este nuevo rol como de dirigente en propiedad? ¿Y a dónde tú quieres llegar con el programa? ¿Cuáles son tus planes? Claro, pues para empezar, ya nosotros empezamos a entrenar Okay. esta semana, en términos de practicar. Por ahora, en mes de febrero, estamos practicando 2 veces a la semana, porque eso es lo que nos. Estas son las reglas del NCAA. Tenemos 4 horas que podemos estar juntos en la cancha. Así que Okay. estamos practicando 2 veces a la semana. Una vez marzo empiece, el mes de marzo llegue, estamos 4 veces a la semana. Y entonces, a través de, o sea, esta semana pasada hasta mayo, las nenas están entrenando con el dirigente de pesa, 2 veces a la semana. Entonces, ellas están haciendo su propio, el tercer día lo están haciendo o sola, o lo hacen con una compañera, o lo hacen con dos o tres otras nenas.
Pero para mí el gol este semestre, de hoy hasta mayo, es asegurarme que las cosas que hicimos en el semestre pasado, que podamos reenforzar las cosas que hicimos en el semestre pasado, que no se nos olviden cómo hacer, o que estemos haciendo otras cosas que no nos están dando ayuda o que no nos están ayudando. O sea, eso en la cancha. Es más para en técnica, es como si fuera para limpiar un poquito de cosas antes de empezar esta temporada que tenemos ahora, que en el mes de abril tenemos fogueo, tenemos varios fogueos. Entonces, ¿sabes? Como este semestre tenemos menos jugadoras que vuelven el año que viene porque se gradúan, Okay. tengo que asegurarme que las nenas físicamente estén saludables, o sea, que no estén constantemente con dolores o lesionadas, cosas así, porque nada más tenemos a 11 jugadoras que ahora mismo pueden practicar, de las 17, porque tenemos a dos lesionadas, entonces a las otras cuatro que se graduaron. Entonces, o sea, el gol este semestre es asegurarme que las nenas estén saludables, físicamente, pero que también estemos practicando y sigamos practicando a un alto nivel como estábamos haciendo el semestre pasado. Y entonces, cuando tiene que ver con la cultura del equipo, es asegurarme que la cultura del equipo, que las relaciones entre las nenas, pero también las relaciones que yo tenga con las nenas, se estén cultivando y estén mejorando. Que solamente porque ha sido un cambio en el mando del equipo, que no significa que el equipo, en términos de nivel atlético y en términos de la cultura del equipo y de las relaciones, que va a bajar. Okay. Así que para mí ahora mismo el gol número uno que yo tengo es asegurarme que las relaciones con las nenas que yo tengo y que las relaciones que las nenas tengan entre ellas mismas, sean relaciones buenas, y que no sea algo que el año que viene no, nos vaya a afectar. Y entonces, para el año que viene, una vez la temporada empiece en agosto, ¿sabes? El gol es otra vez entrenar a un nivel alto y asegurarnos que estemos mejorando un poquito, cada día que estamos en el gimnasio, y cada semana que pase de la temporada, mejorando poquito a poquito, para poder jugar a nuestro tope en el momento correcto de la temporada. Así que mayormente, mucho tiene que ver con la cultura, que yo quiero establecer en el programa, y también asegurarme que la base, que la fundación del equipo para los próximos años, sea una fundación, que sea una base que esté segura, Okay. y que yo no me tenga que preocupar mucho. Bueno, te deseo muchísimo éxito, te agradezco de que hayas estado con nosotros aquí en Bonita Radio y sigue para adelante, Eli, y deja la huella en el programa y deja la huella en las atletas, que eso es súper gratificante. Te felicito y gracias por estar con nosotros, Eli. Gracias, Rodrigo. Te agradezco la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos y amigas, ese fue el Emmanuel Irizarry Páez, dirigente en propiedad de Damon College en Nueva York, uno de los muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que están en el rol de dirigentes en la NCAA, en la institución que corre el atletismo americano a nivel colegial. Y él está en el Colegio División 3 en Nueva York, Damon College. Pero también es un producto del voleibol puertorriqueño, del deporte puertorriqueño, como dijo él, que pasó por manos de Papolito López y de otros dirigentes puertorriqueños. Es un producto del deporte puertorriqueño que hoy está dejando huellas en Estados Unidos con otras atletas, en este caso en la división, en el equipo femenino, el programa femenino de la Universidad de Damon en Nueva York. Como dijimos, Fernando Morales, que también dirige en Estados Unidos y es el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, es evidente que las universidades están mirando hacia Puerto Rico, reclutando no solamente talento para la cancha, sino talento para dirigir sus programas o ser partes importantes de sus programas deportivos. Y Eli
Emanuel Irizarry Parés es uno de ellos, dirigente en propiedad, que evidentemente corre la sangre, porque su hermano y su hermana también han trabajado, bueno, su hermano está activamente trabajando como asistente técnico graduado en la NCAA y su hermana también hizo lo propio. Así que excelente entrevista con este joven, bien joven, puertorriqueño, que tiene a cargo un programa de voleibol a nivel universitario en Estados Unidos. Así que eso es excelente noticia. Eso es otra evidencia de que nuestro proyecto deportivo es importante y que nosotros producimos talento para distintas cosas en los deportes y también fuera de los deportes. Miran todo el mundo para acá porque saben que en Puerto Rico hay talento y hay talento del bueno. Solamente debo mirar a todos esos ingenieros que reclutan del Colegio Universitario de Mayagüez, todos esos profesionales, de los que reclutan de la Universidad de Puerto Rico en general. Ahí están los atletas puertorriqueños que también están haciendo patria fuera de Puerto Rico. Ahí está, Elí Emanuel Irizarry Parés. Gracias a él por estar con nosotros. Bueno, ya amigos y amigas, yo me voy. Recuerden, compartan que estamos en nuestra página de internet bonitasradio.net, que ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Recuerden que pueden hacer lo propio a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido y fácil. Cheques, giros postales, correspondencia general a nombre de la Fundación PMB284, Pío Box 1940-00, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden que también estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio y 24/7 en YouTube, como dice Carmen Genita Acevedo Betancourt. Ahí nos puede conseguir todo el contenido, está en YouTube, vaya y búsquelo. También en podcast a través de iVoox, iTunes y Spotify. Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias, gracias, gracias por el auspicio. Nosotros queremos más. Si es que envíenos correo electrónico info@bonitasradio.net o cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales y diga, mira, yo me quiero anunciar en Bonita Radio. No lo espere, no lo piense más. Únase a los medios alternativos de comunicación. Únase a Bonita Radio y nuestro equipo que vamos para adelante. Así es que yo me voy. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Les envío un abrazo grande a todos y todas. Y buen provecho si está comiendo. Chao.